Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente. En el día de hoy les traigo una receta para que hagan un ritual que les va a ayudar muchísimo y les voy a explicar para qué les va a servir este ritual. Antes quiero saludarles, desearles que se encuentren bien, que se sientan muy bendecidos, que todas las cosas marchen bien, mucha salud, mucha prosperidad, mucha armonía, igual también unión familiar. Ahora quiero decirles de qué se trata esta receta. Tenemos la celebración de San Judas Tadeo el día 28 de octubre. Cuando empezamos este mes, dijimos que este mes era enormemente muy místico, mágico y espiritual. Pues empezamos el mes con una magia muy grande y vamos a terminar este mes con otra magia grande, cerrándolo para el día de Halloween, día de la noche de las brujas, este día muy místico también, lleno de magia. Pero también lleno de magia, porque estamos celebrando a este santo tan milagroso como lo es San Judas Tadeo. Este santo que se considera que es el abogado de todo lo imposible. Pues ahora yo traigo este ritual para que lo hagan. Lo pueden hacer un día antes de San Judas Tadeo, en la víspera de él, hacerlo, y si no pueden en la víspera, el mismo día de San Judas Tadeo. Pero quiero pedirles a las personas también, por medio de todos los textos que escriben o los comentarios también que escriben debajo de los videos, cómo me doy cuenta cómo las personas son y cómo funcionan también. Nosotros, el ser humano, somos así. Queremos todo fácil, queremos todo cómodo. Queremos que todo esté allí servido en una charola de plata. En este día de San Judas Tadeo, les quiero decir que tengo muchas personas que me han llamado muchísimas veces. Tengo muchas personas que me han escrito también. Personas que están en otro país y saben que es verdad, porque son ellos testigos mismos, que están estancados en algún lugar, que no pueden entrar a los Estados Unidos o no pueden lograr algún tipo de papelería porque no están moviéndose sus cosas, sus papelerías están estancadas. Algunas personas están en otros países esperando que les llegue alguna notificación de una citatoria de migración, que están en espera y no han recibido absolutamente nada. Las cosas están estancadas y están dormidas. Como ven, están pasando muchísimas cosas en los países y de eso vamos a hablar en otro video. Este video es para esta petición que vamos a hacer con San Judas Tadeo. Muchísimas personas que tienen grandes problemas con papelerías, estancados a veces en una corte, a veces un divorcio también, que muchas veces están hasta de mutuo acuerdo y no se aligeran esos papeles. Hay también otros problemas de demandas, de seguros por accidentes, muchas papelerías estancadas. Vamos a pedirle en este día a San Judas Tadeo que haga estos milagros. Por lo general, cuando es un día de un santo, de una de estas maestros de la divinidad como San Judas Tadeo, es un maestro ascendido para mí, San Judas Tadeo, yo digo siempre que vamos a hacer un ritual o vamos a ofrecerle una ofrenda para agradecer cuántas cosas han hecho por nosotros en todo este año que ha pasado, durante se acerca su cumpleaños de lo que estamos en este momento festejando. Pero en este momento de San Judas Tadeo, yo lo voy a molestar a San Judas Tadeo porque le vamos a pedir para la solución de los problemas de estas personas que están teniendo papeles estancados. Les traigo una receta que la van a hacer ritual ustedes ya cuando lo hagan, porque no es que lo estoy haciendo yo aquí para ustedes, ustedes lo van a hacer para ustedes. Van a tener fe para hacerlo, van a hacer este ritual pidiéndole a San Judas Tadeo esta petición. Si se encuentran con papeles estancados, están en otros países, están estancados, no pueden viajar, no pueden conseguir lo que se necesita de papelería para lograr sus viajes y soltarse de lo que ustedes quieren también de alguna otra papelería, vamos a hacer esta receta y es bien fácil. Este 28 de octubre es el día de San Judas Tadeo. Le vamos a pedir en este ritual que ayude
a todas estas personas que están teniendo estos problemas de conflictos, de también de papelería, aparte también de los que están abandonando sus países para poder buscar un territorio mejor, una vida mejor, cómo encontrar una mejor vida, un mejor propósito. También vamos a pedirle a San Judas Tadeo, abogado de todo lo imposible, que haga milagros para ayudar a estas personas. A San Judas Tadeo, de verdad, todo aquel que le pide con fervor y le pide con fe, le pide de corazón, San Judas Tadeo va a escucharle. Además de que le va a escuchar, también le va a ayudar en su petición. Se dice que quien le pide a San Judas Tadeo no puede quejarse que no le escuchó, porque él va a escuchar sus ruegos y le va a ayudar, le va a hacer sus milagros en sus peticiones. Así es que vamos a hacer este ritual. Yo tengo esta veladora aquí verde, para él hay que ofrecerle verde. Y aquí tengo una pequeña imagen de San Judas Tadeo. Yo tengo acá en nuestros altares una imagen grandísima. Pero esta es pequeña, más pequeña, y es la que quise traer para acá. Muy bonita, por cierto. Yo cuando escojo una imagen, me gusta siempre ver que la imagen se vea bonita, porque muchas veces hacen unas imágenes un poquito medias desordenadas, que no se ven tan bonitas. Y siempre que busco la imagen de uno de estos seres, siempre ando buscando que se vea bonita, que se vea bastante arregladita la imagen. Y esta imagen que tengo acá es una imagen muy bonita, muchos años de estar conmigo también. Y tengo otra imagen grande que también es la de los altares principales, pero acá les muestro acá a San Judas Tadeo. Cualquiera que tenga la imagen de San Judas Tadeo va a hacer el ritual de todas formas. Aunque no la tenga, puede buscar en Google una postalita para que lo hagan, pero el que quiere ponerse para las cosas lo va a lograr y lo pueden hacer. La cuestión es ponerse para las cosas y hacerlo también, porque si queremos y no hacemos nada, estamos entonces haciendo las cosas mal. Aquí tenemos esta veladora verde, también tengo esta veladora verde acá que es de frasco. Esta veladora es muy buena en caso de que usted tiene un problema demasiado difícil, pero muy, muy patéticamente difícil. Usted hace esta petición y después usted enciende una veladora de estas y la sigue encendiendo a San Judas Tadeo. Se apaga una y enciende la otra. Vuelve a irse una vela y pone la otra nueva. De manera que nunca le falte una veladora puesta a San Judas Tadeo hasta que usted no tenga su respuesta. Y una vez que usted tiene su respuesta, si es una persona agradecida, pues ponerle su velita a San Judas Tadeo también, porque le ha hecho un milagro. Y nosotros tenemos también que ser agradecidos. Muchas veces solamente encendemos una vela, hacemos una petición y bueno, si nos escuchan y tenemos el milagro, ya nos olvidamos. Ya tenemos lo que necesitamos y ya no estamos más agradeciendo más nada. Y en esta vida, algo que vale mucho es el agradecimiento. Para esta petición que vamos a hacer ahora, con una vela de este porte, de este tamaño, puede ser hasta más corta, que sea un poquito así, gruesita. Puede ser como esta, incluso como esta que tengo acá en el altar. Puede ser una veladora de esta clase para este ritual que vamos a hacer en la víspera de San Judas Tadeo o el propio día de San Judas Tadeo, para que les escuche sus ruegos y les escuche su petición. Esta vela de esta forma la vamos a tener, puede ser más pequeña, como les digo, más cortita. Con un cerillo como este, entonces escribimos nuestro nombre y apellido. Escribimos también la petición aquí, algo cortito que queremos. San Judas Tadeo, le agradezco que me ayude en este problema que tengo, este problema que se me ha hecho tan difícil, pero que yo sé que usted me va a ayudar. Y por ahí se va escribiendo en todo alrededor de la vela para que luego enciendan su vela. Les voy a decir cómo la van a encender. Esta vela, después de que la escriben, la pueden consagrar con aceite de oliva o aceite verde. Puede ser aceite vegetal también, en caso de que no tienen ni oliva ni verde. Esos tres aceites pueden poner un poquito en su mano y pueden bendecir esta vela y consagrarla con el aceite vegetal, aceite de oliva o el aceite verde también.
Una vez que tenemos lista la vela, buscamos un recipiente. Acá yo tengo uno de barro, puede ser cualquier otro, un platito extendido, puede ser. Y vamos a poner nuestra vela acá para nuestra petición. La pegamos también para que no vaya a haber allí un movimiento y se nos va a caer nuestra vela. Una vez encendida, le ponemos un poquito de cera al platito y la vamos a pegar que quede bien segura nuestra vela. Como les he enseñado siempre, cuando ponemos un tipo de vela de esta, es bueno, después de que está bien pegada la vela, poner un poquito de agua alrededor. Eso quiere decir que si usted se descuida y la vela llega hasta el final, se va a apagar solita con el agua y no hay problema ninguno. Así es que siempre poner un poquito de agua adentro del recipiente donde pongan su vela. Y cuando se ponen este tipo de vela, debe de estar un platito como este así, más o menos, un recipiente o más extendido. No muy cerrado, porque si no, lo caliente de la vela puede reventar también el recipiente que usted esté poniendo. Por lo tanto, debe de estar un poquito más amplio. Entre más amplio está, mucho mejor para que tenga su ventilación el juego que emana esta vela. Acá tengo un papel, este sí es un papel grande, este es un papel de carta. Y aquí vamos a escribir toda esta necesidad que usted tiene. Con un lápiz como este o un lapicero de tinta azul. No puede ser otro color de tinta más que azul, o bien sea un lápiz de escribir normal, que son los más adecuados para hacer estas peticiones. Escribimos nuestro nombre, nuestro apellido, escribimos qué es lo que queremos lograr. Que si la visa que estoy esperando me salga, que se muevan los papeles de migración, que si el problema que tengo en la corte se mueva, que si el accidente, ya terminen con el accidente, que ya esto que estoy esperando de papeles ya también ya venga hacia mí, que estoy esperándolos. Todas esas peticiones de estos papeles difíciles que ustedes están teniendo en dificultad, escríbanlo aquí. Puede ser también una solicitud de un negocio. Hay personas que yo conozco que están paradas hasta por 3-4 meses porque les cuesta conseguir una licencia. Pues también para eso podemos pedir a San Judas Tadeo, abogado de todo lo imposible, que les dé una ayudita. Así es que escribimos acá. Aquí tengo este folder. Todo el mundo conoce un folder de esta clase, así que se abren y se cierran para guardar papeles. Aquí, como es una oficina también, aquí hay mucho de esto, porque sí se usa mucho poner muchos detalles guardados en folder para luego archivarlos. Así es que aquí, en uno de estos, si lo pueden conseguir en una librería, a veces en una escuela también lo pueden conseguir por medio de sus niños que van a la escuela, pueden conseguir uno de estos. Y esto está en todas partes, a veces hasta los supermercados venden unos paquetitos con estos folders. En este acá folder así, que son abiertos, tiene que estar abierto porque hay unos que son de meter así para adentro y no queremos que esté cerrado, queremos abierto. Agarramos este folder de esta manera, lo vamos a abrir acá. Vamos a poner nuestra petición escrita aquí, como la hemos escrito bien, para arriba, lo que escribimos hacia arriba. Aquí tengo azúcar blanca. Con azúcar blanca, una vez hemos hecho la petición, hacemos con azúcar blanca, así con nuestra mano, cogemos acá y hacemos así en forma de una cruz, aquí con azúcar blanca le hacemos a nuestra petición. Luego cogemos acá y hacemos otra cruz encima a nuestra petición. Acá estamos poniendo con nuestra mano el azúcar. Y como les he dicho siempre, que este dedo, el dedo índice, es una varita mágica para nosotros. Es un dedito de poder que tenemos. Con este mismo dedo también, y la mente puesta en lo que estamos buscando, ponemos nuestro dedo aquí y hacemos bien la cruz encima del papel. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo deseo que San Judas Tadeo me pueda ayudar? Que sea realidad, que vengan rápido estos papeles. Vuelven acá y hacen de nuevo acá con el dedo para que hagan su cruz. Aquí la cruz está bien formada. No la puedo levantar porque entonces el azúcar se puede derramar. Les estoy enseñando. Va a quedar bien formada la cruz con el azúcar y con este dedo índice, nuestro dedo mágico. Vamos a formar la cruz y vamos a mentalizar qué es lo que le estamos pidiendo a San Judas Tadeo. Una vez ya hecho esto, cerramos nuestro folder, lo dejamos acá y esta vela, que es la que vamos a encender, la ponemos aquí encima. Aquí
con esta fe positiva de que San Judas me va a ayudar a conseguir este propósito que ha estado estancado y que él es el abogado de todo lo imposible y por lo tanto mi petición va a llegar hasta donde él se encuentra. Acá mismo tengo inciensos que no deben de faltar. Puede ser un conito de incienso. Como les digo, me encantan los conitos de incienso. Cuando hago mis rituales, la mayoría de las veces me gusta usar los conitos de incienso porque son más cómodos, son mejores. Las varitas tiran mucho a veces la ceniza que riegan por todas partes. Y estos son bien comoditos, estos conitos de incienso. Usted le puede poner los conitos, le puede poner la varillita, lo que usted tenga. Siempre poner aquí su incienso acá. En lo que prende su vela, también enciende su incienso para que se lo ofrezca a San Judas Tadeo este ritual. Este es un ritual muy practicado por los judíos. Déjenme decirle que hasta los judíos también hacen sus rituales. Los hindúes, todo el mundo sabe que los hindúes les gustan muchísimo los rituales. Y todo el mundo sabe también que los griegos hacemos nuestros rituales. Todo el mundo sabe también que otras razas hacen sus rituales, por ejemplo en Brasil, mucho ritual que se practica en Brasil también. En todos los países se practican rituales de todas las clases. Por eso es imposible señalar que los rituales le pertenecen solamente a la alta magia. Los rituales son rituales espirituales y pertenecen a todo aquel que los haga de acuerdo a su devoción que tenga y también a sus principios y a su cultura. Por lo tanto, los rituales son para todo el mundo en general. Y aquí tenemos cómo hacer este ritual para San Judas Tadeo. Recuerde que este ritual lo pueden hacer el día antes de San Judas Tadeo, el día de la víspera. Ahora bien, si tienen su imagen de San Judas Tadeo como la tengo acá, la ponen aquí la imagen. Igual le ponen su copa de agua. Igual le pueden poner flores también, flores frescas como tengo yo aquí. Ofrecerle flores frescas a San Judas Tadeo. No solamente pedirle, sino también ofrecerle algunas flores a San Judas. Cuando ofrecemos algo a un santo o a un ser espiritual para que nos ayude, en realidad es para nosotros mismos, porque la ayuda que estamos pidiendo es para nosotros. No es que un santo de San Judas Tadeo, un ser espiritual de esta categoría, como San Judas, como otros santos que hay, que yo les llamo maestros ascendidos, necesitan que nosotros les ofrecemos una veladora o necesiten que les ofrecemos flores. Ellos no necesitan de nosotros, somos nosotros que necesitamos de ellos. Por lo tanto, nosotros ofrecemos como una dádiva de gracias de congraciar a este ser espiritual que le estamos pidiendo un favor. Y entonces de esa manera nos estamos sintiendo bien porque estamos pidiendo y a la misma vez estamos dándole unas flores frescas, ofreciendo una vela con toda nuestra fe, también para que nuestra petición sea una realidad tangible. Si no tienen la imagen, una postalita, puede ser un cuadro que lo tienen. Y si no lo tienen, pues ofrezca a San Judas Tadeo de todas maneras esta petición. Y ofrezca sus flores frescas si tiene cómo ponerlas el día también, que es el 28 de octubre. Ahora bien, si usted tiene en cualquier momento de su vida un problema que quiere solucionar, usted puede hacer este ritual igual. Se los estoy ofreciendo ahora para que aprovechen este día del cumpleaños de San Judas Tadeo, esta energía, este día mágico, este día de poder con esta energía de San Judas Tadeo. Pero igual también si tienen una necesidad para otro día, que tienen también otra fecha, otro momento, una dificultad y quieren pedir a San Judas Tadeo, pueden hacer este ritual también para San Judas Tadeo. Este papel que vamos a poner en este sobre se va a quedar aquí en el lugar que lo pongan. Lo van a dejar. Si van a seguir encendiendo una vela como esta, pueden encenderla y ponerle siempre su veladora encima a este sobre que hemos preparado, hasta que no se haga realidad su petición. Cuando ya su petición se haga realidad, entonces vamos a coger este papel y lo vamos a quemar. Lo quemamos con todo y el azúcar, todo junto lo quemamos y damos las gracias por lo obtenido.
Este es un ritual que les he traído hoy, que lo tenía muy pendiente, porque todo el tiempo que me llaman las personas que están con problemas de papeles, que están en otros países esperando la respuesta de una residencia, de un papel, de algo, yo pues les digo que le pidan a San Judas Tadeo y yo también los pongo acá en los altares míos para poder también ayudarles y mandarles un poco de luz para que sus cosas se les arreglen. Hoy, como es un día de San Judas Tadeo, el día 28, vamos a aprovechar al máximo este día. Y todos aquellos devotos de San Judas, de San Juditas, como les saben llamar, no se les olvide ponerle su veladora, su copa de agua, sus flores. Este día, 28 de octubre, este día lleno de magia, lleno de poder en el nombre de San Judas Tadeo. Para su petición de estos problemas difíciles. Si algo se le escapa de las manos, si usted necesita una orientación, quiere hablar con alguien, quiere una ayuda, me puede contactar. ¿Y cómo es la mejor manera de contactarme? Buscándome en la página web www.moiravictoriaclarividente.com. Ahí van a encontrar la información que necesitan para poderme contactar. También hay dos teléfonos. Uno es un teléfono normal y el otro es un teléfono de WhatsApp, donde me pueden escribir allí algún mensaje en WhatsApp y yo les contesto a la mayor brevedad posible. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria, clarividente. Hasta entonces.